Good evening, teacher. Good evening, Rafael. How are you doing? Sorry, let me just finish a dinner. A dinner. What did you have for dinner? What? What did you eat for dinner? Beans. Okay. Fried beans? Beans and cheese. And yeah, me too. I ate before coming here, so I have the energy to be with you. Yes. Yes. And how was your weekend? Excuse me? How was your weekend? What did you do? Ah, mm-hmm. It's nice. Nice. Okay. Yes. All right, then. That's cool. That's pretty cool. What about you, Teresa? How are you? How are you doing today? Good evening. Good evening, Teresa. How are you doing? I'm fine. I am doing a homework. Oh, okay. From the university? No. I studied at Carrera Técnica. Oh, okay. That's cool. What are you studying? Sería technical career. Yes, that's correct. A technical degree. Mm-hmm. Okay, then. All right. So in the meantime that everybody joins, I would like to welcome you, everybody. I'm happy to see you again. I'm happy that we're together one more day, despite the circumstances, right? Because I see that there's another hurricane coming to the country. So let's hope that it does not hit us that hard, right? And it's just for precautions, right? Esperemos que no sea tan fuerte el nuevo huracán que viene, right? So let's hope that everything is cool. Hey, good hello, evening. William. Good evening, William. Hi. How are you doing? Fine. Awesome. What do you do this weekend? Sales, my products. Oh, yes. I'm already following you. Yeah, I remember. Yeah. Okay, then. Perfect. So, amazing. I'm happy that is working perfect for you. Me alegra de que haya vendido un montón. Thank you. You're very welcome. All right then, guys. So let's start. We already on time for the class. So thank you very much for joining today, guys. Today we will go over the section 5 about present continuous, right? But before I do it, I would like to give an announcement in Spanish real quick. Un anuncio en español rapidito. Recuerden, good evening, Oscar. Recuerden de que este jueves se termina el curso, right? Tienen que tener por lo menos el 80% para que sean, para que INSAFOR los pueda tomar en cuenta para el siguiente nivel. Porque me están explicando de que el siguiente nivel comienza el lunes, entonces las inscripciones tienen que hacer viernes, a más tardar por la tarde, porque como son bastantes personas, entonces se tomarían todo el curso del día, viernes, ¿cuánto de viernes? Quiero ver. Ya les digo, 21, no, 21 es sábado. 27. 20. No, este viernes, 20. Porque el nuevo curso comienza el 23, sería el lunes. Este lunes que viene, digamos, de hoy en 8. Todavía están inscribiendo. Creería yo que sí, que todavía pueden. Solo que para eso, esa información sí no la tengo, pero se pueden comunicar con Miss Elena en el chat. Si no les aparece el número, se los puedo pasar en lo que ustedes hacen la práctica. Les mandaría el contacto de ella para ver si todavía se puede incluir gente. Sí, William. Yo envié el formulario y mi documento el viernes, pero no he contestado, no me he recibido nada.
Porque a mí me mandaron un WhatsApp diciéndome que tenía hasta el sábado 14 para poder mandarlo. Entonces yo lo mandé a un correo de soporte que nos decían, pero nada más. Igual yo, teacher, excuse me. Teacher, Lo hice lo mismo, me dijeron de que tenía que enviar el formulario firmado con lapicero azul, más los documentos do you need. El día viernes lo hice y como dice William, no me han contestado. Bueno, solo he recibido en WhatsApp, porque yo les informé que había enviado el correo, pero hasta ahí. Bueno, pero tú sí le puedes decir que revisen para asegurarse de que está, imagínense, Teacher. hace falta algo o algo. Sí, Daniel, perdón, dime. Yo igual se los envié y ya no me contestaron. Se los envié por WhatsApp a ellos, no por correo. Ok, entonces, bueno, en lo que ustedes están con la práctica, yo haría esa pregunta porque creería que a esta hora todavía están ellos, por lo menos con los teléfonos de la oficina, right, para que contesten. Y les pediría que les contesten a ustedes en un dado caso yo no pueda ver el mensaje. Pero no se preocupen, no se, voy a averiguar en este momento, después de que le haga la explicación y ustedes se pongan a practicar, voy a mandar el mensaje. Quiero ver qué otra cosa. Ah, y les voy a mandar el contacto de la administradora, que es la, ella es la que lleva el proceso de inscripción. Pero creería yo que como ya lo mandaron, no hay problema, ya está su cupo. Pero eso sí, tiene que, me dijeron de que es imperativo que tengamos por lo menos el 80% de todo el curso para el jueves. Si digamos INSAFOR, como ellos pueden tener, ellos tienen acceso a la plataforma, ven si el participante ha, finalizó el 80% el jueves o hasta el día siguiente. Y en ese caso sí son bien estrictos INSAFOR de que si no se termina ese día, sino que hasta el día siguiente lo terminó, ya no lo aceptan aunque hayan mandado el formulario, right? Entonces digamos que esta semana tendrían que comenzar con las 5. Si ya la terminaron todo, más que perfectos, ¿verdad? Es solo esperar el lunes que comience el siguiente curso. Pero sí, recuerden de que tenemos hasta, digamos, hasta el jueves a las 11:59 p.m. right? Para finalizar la plataforma. Por lo menos en un 80%, right? Make sure de que si les falta algo, váyanse a revisar. Si no les aparece el 100%, váyanse a revisar qué es lo que les falta para que por cualquier cosa tengan el 100. Sin embargo, como ya les dije, el mínimo que les pide INSAFOR es el 80% de todo. Sí, Rafael, perdón. No, okay, le estaba diciendo. Ah, ok, sorry, pensé que lo había interrumpido. Ok, then. De igual manera, ya les enviaron al grupo de WhatsApp de que se termine el recordatorio, digamos. Pero no está de más recordarles por cualquier cosa, right? So, well, with that being said, guys, let's start the class. As I was saying, today you will practice present continuous, right? Present continuous, it's actually often used in any time, ¿verdad? El presente continuo es uno de los tiempos que más se utiliza porque nos estamos refiriendo a acciones que suceden, que están sucediendo ahorita, right? For example, les daría un ejemplo. En Nicaragua está lloviendo. En Nicaragua it's raining, right? So raining sería el verbo más ing. No sé si se recuerdan de ese tema para los que ya están en la sección 5 y si no han llegado ahí, no se preocupen, todavía tienen hasta el jueves para terminar la plataforma. Este, si ustedes quisieran verlo, es la 5.4. La sección 5.4 es un video. Es más, ahorita lo veríamos como repaso y eso sería lo que practicarían. Voy a compartirles mi pantalla. Please let me know if you can see my screen. Can you see my screen? Yes. Yes. Awesome. Thank you very much. Vamos a verlo rapidito este, guys. So we can see the example. My, this thing is not okay. Are you ready to study present continuous? ¿Pueden escuchar?
Yes. Ok, then. Entonces, me voy a quedar calladita para que podamos ver el video. All right? Y luego lo explicaría más desglosado. So let's go ahead and listen to it. I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between the two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we add yes no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing, plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in our discussion box. I'm sorry, estaba hablando en mute, lo siento, ya estaba bien emocionada con la explicación. So as I was saying, I'm sorry, present continuous all refer for actions in the present that are happening right now, that are occurring right now. For example, we are having classes right now, right? Estamos teniendo clases en este momento. ¿Qué otra cosa está pasando en este momento? Who can give me an example? We are learning English. There you go. We are learning English. All right. We are learning English. Ahora, el video solo mencionaba una parte. Plus, read the example with me. Daddy says, that is, we have to use noun. Plus, wait, be, o sea, el verb to be, ¿verdad? Sería is, are, am, si es de I. Luego sería verb. Sorry, para preguntas es esto, right? Noun plus be plus verb and ing. And then the complement. Right? Complement. Digamos que sería así. Right? Quedaría así. Learning, right? El verbo que es learn, más ing. El verbo to be. Y el pronombre, right? El verbo sería learn. Vamos a ponerlo así aquí. Más ing. ¿Sí o no? Yes. All right, awesome. Ahora,
Esto es si estamos, digamos, dando información, or if you are answering a question, right? Esto si estamos dando información. ¿Cómo sería entonces si ponemos esta oración como pregunta? ¿Alguien sabe? ¿Qué iría primero en una pregunta? ¿Se recuerdan? To verb. Verb to be. To be. Perfecto. En este caso, ¿cuál es el verbo to be de la oración? Are. Are. And then? The noun. Perfect. You. No, we. Are we? Prefer. Learning, right? Learning English. There you go. Are we learning English? ¿Sí? Siempre en las preguntas, siempre el verbo va adelante, right? Por ejemplo, el otro verbo, have you tried pupusas? ¿Quién no ha comido pupusas? Pero no está de más preguntar. Have you tried pupusas, right? Si se fijan, siempre el verbo va adelante en la oración. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí. All right? Siempre el verbo va adelante en la oración. Este de abajo es solo un ejemplo. So, if you see, that's pretty much it. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo. Solamente para las preguntas es que el verbo va primero. Y para cuando estamos dando información, el pronombre va primero. All right? So far, secure? Okay. Okay, awesome. Now, con el ING es bien sencillo en el sentido de que generalmente solo agregamos ING al final de los verbos. For example, can you tell me a verb? For example, playing. What other verb do you know for that you can use with ing? Give me an example. Listening, awesome. Vamos a poner learning también porque lo pusimos ahí arriba. Talking. Ajá. Calling. Dancing. Calling, dancing. Speaking. Speaking. Dijeron otro. Writing. Writing, thank you. Writing. Mm-hmm. Writing. Mm-hmm. Writing. Cooking. Cooking. All right. Y si seguimos. What was that? Reading. Reading. Perfect. Y hay muchos más, ¿verdad? Reading, teaching, right? Podríamos pensar en todos los verbos toda la noche y aún así creo que no terminaríamos, right? So, I believe it's you are already familiar with this topic, right? With the ing. Entonces, el ing, ¿para qué dijimos que nos sirve? Present. Present, right? Present. Present continuous. Meaning, that's correct. That are actions that are happening right now. En otras palabras, presente significa que son acciones que están pasando justo en este momento, right? For example, are you playing video games? Are you listening to music? Are you learning English? Are you talking to your friend? Are you working in any company, right? Perfecto. Entonces estamos bien. Veo que estamos perfecto con este tema. Amazing, guys. Do you have any questions? ¿De casualidad tienen alguna pregunta con este tema? Bueno, si no hay, no se preocupen. Les enviaría, por cierto, un documento aparte que les explica acerca del sufijo ing. ¿Qué pasa con el sufijo ing? No sé si se fijaron. I don't know if you noticed, guys, that in some cases, there were words that that you had to change for the ing, all right? No sé si se fijaron que había algunos verbos que no, ya no estaba la última parte del verbo, sino de que era, se quitaba y solamente se dejaba el ing. Les voy a explicar eso rapidito y después vámonos a la práctica. All right? So, for example, for ing, let me just real quick look for something
here. No sé si están. Wait. Esperen que se me salió de. Wait. Ya les comparto pantalla. Denme un momentito. Okay, sorry. Okay, so, no sé si se fijaron cuando nos estábamos escribiendo los verbos. There were some of them that it changed. For example, the simple present for correr is run, but the present continuous for run, it's running, right? Se duplica la última letra. Pero, ¿cómo vamos a saber qué letra se va a duplicar? Hay un par de reglas para este caso. Les daría solo las primeras dos para que puedan practicar por lo menos media hora y les mandaría un documento donde explica detalladamente esto. La primera y la más importante, guys, that you need to follow is that for most short one syllable words that end in a single consonant, anything with but A, E, I, O, and U, you have to double the letter and add a suffix, all right? Si hay una, si la letra, si la palabra, I'm sorry, termina en consonante y es una sílaba y hay cualquier vocal antes de esa palabra, entonces se duplica, ¿sí? Si se fijan acá, ¿es una o no es una consonante? Yes. Yes. So, ¿cumple o no cumple esta regla? Yes. Perfect. Entonces, aquí es donde duplicamos la N. All right? Ustedes solo pónganse a pensar. Si es de una sílaba y termina en una consonante, y antes de la consonante hay una vocal, cualquier vocal, entonces duplicamos la última letra. Right? Running. Quiero ver cuál es la otra que se duplica. Committing, right? Se duplica la última. And then and so on and so forth. ¿Sí? Cuando es una sílaba. La otra que también es importante, todas las reglas son importantes, pero solo le voy a enseñar dos hoy. Ahora, si la palabra tiene más de una sílaba y termina en L, también aplica lo mismo. All right. Esta regla aplica para una sílaba y doble sílaba. For example, travel. How many syllables do we have there? ¿Cuántas sílabas hay acá? Two. Perfect. Entonces, dividimos entre las dos. Y esta sílaba, ¿cumple o no cumple esta regla? Yes. Entonces, ¿qué se hace? What do we do? WL. Perfect. We add another L. There you go. We just duplicate the last consonant. All right? Solo duplicamos la última consonante. Ahora, esa es la razón por la cual, guys, no sé si ya les habría explicado antes, porque en algunas ocasiones se va a duplicar una letra y a veces no se duplica la otra letra. All right? No es solo porque sí y que se las tienen que aprender, sino que hay unas reglas detrás de todo esto. So far so good. Ahorita solo aprendámonos esta, que es la más sencilla. De que si es una sílaba o más de una sílaba y termina en consonante y antes de la consonante hay una vocal, y si se fijan, cualquier vocal, entonces duplicamos la última letra. All right? ¿Ya se sabía? Okay. ¿No? Okay. ¿Ya se sabía en esta regla o todavía no?
No, teacher. All right. No. No se preocupe. De igual manera, ahorita en el, right now that you're going to practice this, I'm going to send you all the documents about I have about this. All right. Los documentos que tengo de cuáles letras deben duplicar y cuáles no deben duplicar. All right. So, with that being said, guys, I'm going to separate you right now into groups of 3 and 4. All right. And van a ver, there will be 2 groups of 4 and 2 groups of 3. Okay. So, right now, what do I want you to practice? I want you to practice present continuous about activities you are doing right now o que en algún momento hicieron, right? Que estaban sucediendo. For example, one of the activities you are doing right now is listening to me, right? Una de las actividades que ustedes están haciendo ahorita es que me están escuchando, right? So you are listening to the instructions or you are listening to your partner talking. Están escuchando a su compañero hablar. You are listening to the dogs barking, right? A los perros ladrando. That is very common in this country, right? Escuchar a los perritos ladrar. So, right now I'm going to separate you. But before I separate you, do you have any questions? Okay. Okay, no questions? Okay, then. So, perfect. In any case, you can ask for my help. And I'll be visiting you group by group. All right? So please accept the invitation to the breakout rooms para la sección de grupos. Oh, no eran oraciones, no preguntas, ¿verdad? Creo que solo era de practicar utilizando presente continuo. Ok. I am... speak with you and you. I'm practicing English. And what are you doing? I am. Watch TV. Cartoon for children. Pero era speaking, ¿verdad? Y la otra sería... I am watching, ¿verdad? Yes. Solamente se le tiene que agregar ing al verbo, ¿verdad? Sí. So, are you washing clothes? Así se dice, ¿verdad? Ropa. Hola, perdón. Are you... Hi, William. I'm coming. Hola.
No se escucha. Yo tengo un fire. Hello. Oh. Ahí me da copia. Okay. Excellent. You're finishing the homework. Yeah. What unit do you doing? Number 5. Okay. The unit 5 ends on Thursday. On Thursday, yeah. We have to finish in the platform. Yeah. In what street do you drive in, Lisette? Mayra Lisette. Hola, hello. Are you driving? Me, are you... I don't listen. I don't listen because the sound of the traffic. Okay. Excuse me. No problem. Okay. I don't know. Pueden hacerse preguntas ahorita. For example, what did you do yesterday? Y puede responderle en presente continuo. I was eating pupusas, for example. Or I am eating pupusas. Estoy comiendo pupusas. No literalmente, pero un ejemplo. Right. Pueden hacer las preguntas, aunque ya hayan pasado, pero la respuesta la pueden dar en presente continuo. Karen, do you hear me? Yes. Where do you work? In the company telecommunication in Tigo. In Tigo. You are work at Tigo. Yes. And you are working? No, I'm not working. I'm poor. Okay. And you, Karina? What? You only study, my. Yes, only study. Quiero ver cómo lo diría. All the day I study. All day. And you have class every day. Yes. Monday to Friday. And the weekends, I do a report, ¿cómo sería reportes? Un semanal.
reports weekly. In the weekly report. Weekly report. I try in the informs. The weekly informs. Yes. And I am the leader of my group, starting group, and I led to my classmate. It's very difficult. Why is it very difficult? Because I delegate activities and to my classmate, and they not did the activities, or they are the active, no, they do the activities is wrong. Sometimes they are doing very well. The problem is they aren't very lazy. What do you mean, lazy? Aragán o perezoso. Y tienen que, en Word, tendrían que usar Smart Art y me lo hacen con formas. Ya cuando yo lo voy a pasar al reporte general. Hello, guys. Can you hear me? I'm sorry. Subject. You are working, Karina. Actuality. Are you working? Yes, I work. English. Yes, I am Erling English. I have a question. Dilo. Al verbo like se le puede poner ing. ¿Cuál verbo? Like. Like, gustar, pues. Es que like. Yes. Ah, ok. Liking, sería, creo. Sí, lo siento, te dicho. Pero sí se puede. Se deshace de la E y solo le agrega ING. Digamos, la regla para ese es de que solo se deshacen de la E y le agreguen ING para cualquier verbo que termine en E. Thanks, teacher. Yes, you're welcome. Okay. Edwin, one question. Are you watching TV? No, I'm not watching TV. Okay. Daniel, you are sitting in the chair? Teacher.
Yes. Se podría, por ejemplo, si respondemos, si nos preguntan, are you watching TV? Podría yo responder como, sí, continúo viendo la TV. Digamos que de una conversación, ya viene la conversación, entonces ya me había preguntado y me vuelve a preguntar, se puede responder siempre ese, sí, I continue watching TV. Sí, sí se puede. No sería como redundar. No, lo que puedes utilizar es un adverbio de tiempo. Por ejemplo, still. Still es un adverbio de tiempo. Entonces lo podrías poner así. Yes, I am still watching TV. Como de que todavía estoy viendo televisión. Y ahí no sería redundante. Así. No, ahí lo puse. I am still. S-T-I-L-L. Ah, ok, ok. Ese otro sí existe, pero es como que digas a cero. Still. Ah, ok. Y eso es permanecer, ¿verdad? Ajá, es como que tú digas todavía. Sí, todavía estoy viendo televisión. Agregándole el still, teacher. Agregándole el still, exacto. Ok. Ah, digamos que es, a eso se le conoce como adverbio de tiempo. Still, just, only just, recently. Todos esos son adverbios de tiempo. Ok, teacher. Okay. Continue. You can continue, I'm sorry. Okay. Sergio, are you playing video game? No, I'm not. Okay. Edwin, you are sitting in the chair? Chair, ¿qué significa chair? Sí, es chair, ajá, correcto. ¿Qué significa? Silla. Ah, no, I am not. ¿Lo contesté bien? Sí. Yes. Ah, ok. Yeah, bueno, para hacerlo más larga, I am sitting in the, ¿cómo se dice? Cama, bed, creo, o, bed. No, bed, ¿verdad? Yes, sí. Ajá, okay. Okay. Edwin. Dime. Are you wearing sweater? Can you repeat? Are you wearing sweater? O sweater, no sé cómo se dice en inglés. Sweater sería, ¿verdad, teacher? Yes, yeah, sweater. Okay. Okay, are you wearing a sweater? No, I am not. And you? No, I'm not. Ah, okay. Are you asleep? No, I am not. ¿Cómo se dice? Muy, muy temprano. No nos regaña la teacher si decimos que estamos dormidos ahorita. Ajá. Todavía estoy aquí, todavía estoy aquí. Yo por eso le dije que no juego videojuegos ahorita. Ajá. Digamos que no estoy jugando. Sí, no estoy jugando ahorita, no. Okay. I am not searching in marketplace.
Está bueno, son. Una pregunta para todos. Are you eating dinner? No sé si la formulé bien la pregunta. Are you eating dinner? Eating creo que sería. Eating. No sé si la eating viene, bueno, de qué. Mi pregunta era si están comiendo la cena, no sé si. Ajá, la había formulado bien en inglés la pregunta. Yes. Yeah, creo. Yes. I'm not. Oh, yeah, you understand you. Oh, okay. But I am not. Okay, are you eating? Uh-huh. Are you eating? Mm-hmm. Cualquiera de los dos está bien. Cualquiera de los dos pueden ocupar. Okay, are you eating? Are you eating? Uh-huh. No, I am not eating. But I learning English. Okay. Question para todos. Sería, are you drink the water? ¿Está bien dicho? Yes, or sin el de. Are yes. You drinking water? Sure. How do you say? Pregunta para todos. Sería. All question. All question, pero. All es incluyéndome, ¿verdad? All, yes, te podrías, digamos, pero, incluir, pero el all es para todos. Pueden hacerlo de dos maneras. A question for all. Or a question for everybody. Cualquiera de los dos. Okay. Yes, esa palabra buscaba everybody. No me acuerdo. Okay. For everybody. Ajá, okay. Everybody, todos. Question everybody. I question for all. Así está bien escrita. Ahí ya la había puesto. Ah, uy, no me fijé, lo siento. Sí, pero está buena. Ajá, pero digamos, Ah, no, sin el arbea. Sí, exacto, porque ahorita no están haciendo la pregunta, sino que la siguiente oración será la pregunta. Qué oso, como que, ok. No, tranquilo, no te preocupes. No tengan pena de cometer errores, guys. Guys, don't worry. Sí, no, tranquilo. Okay. Yeah. Delete mensa. No, tranquilo, Daniel. Don't worry. We all make mistakes. Todos cometemos errores. And it's good. Es bueno que pregunten. Están aprendiendo. You're learning. I am learning. There you go. That's correct. I don't expect you to be perfect, guys. No espero que sean perfectos. Nadie es perfecto, ¿verdad? So we all make mistakes. Y ese es un error que siempre nos va a pasar acerca de las preguntas. Because questions in English are pretty different from Spanish. Las preguntas en inglés son bastante diferentes, honestamente, de las preguntas en español. So it's okay. Don't worry. No hay pena en equivocarse. Es más, si no nos equivocamos, no sabemos en qué podemos mejorar. So don't worry. Yes, continue. Sorry. Okay. No me den cuerda porque si no, no me voy a caer. No, está bien, teacher, está bien. A question for all. Ok, dale. Are you sitting sillón, ¿cómo se dice? Ah, este,
Sofa. Sofa. Ajá. Sofa. Are you sitting sofa? No, I am not. I am sitting in my bed. Okay. Teacher. Yes. Una pregunta, estaba buscando aquí. Quería preguntar si están preocupados. La pregunta iba, que quería formular es, ¿están preocupados por el huracán? Pero, tratando, bueno, lo busqué aquí en el traductor, pero no me salió el, digamos, el verbo con el ing. Ah. Me salió worried. Ajá. Ajá, worried es. Exacto. Digamos, cuando hacemos la pregunta en general, sin el ing, es, are you worried? El ed al final, digamos. About the hurricane. Pero el worrying, así como dijo Rafael, dejas la Y y solo le dejas el ING. Te lo voy a escribir aquí en el chat. Are you worrying about the hurricane? Ahí está. Are you worrying? Y verdad que te lo puso, are you worried about the hurricane? Creo que así te lo puso. Ajá, así. Sí, digamos que para hacer la pregunta, no utilizando ING, sería la segunda. Pero como estamos trabajando ahorita con presente continuo, utilizamos el primero. Ok. Sí, es que me parecía que me entró la duda porque me parecía más que el worry más parecía un pasado que un presente continuo. Exacto. Sí, es que el worry es pasado, digamos. Ajá. Pero en esa pregunta sería como que estás preocupado por el huracán. Ajá. Y en la de con ING, ¿te estás preocupando por el huracán? El ando endo en español que le dicen al presente continuo. Ajá. Sí, tienes razón. Tengo una pregunta para todos. Dale. Are you calling right now? No. I am not. Okay. I question bien, ¿no? I yes. Yes. Okay. I question for all. Okay, dale. Do you like the teacher? Yes, I am. Ahí es todo, ¿verdad? Yes. She's a very good teacher. Yes. Thank you very much. Perfect teacher. She is married teacher. Perfect teacher. Thank you. Perfect. Thank you, guys. Ya me dio penita. Teacher, I have a question for you. Yeah, tell me. ¿Me puede ayudar para poderme inscribir al nuevo curso? Sí, claro. ¿Qué necesitas? Sí, como no tengo algún vínculo para mandar los documentos, ¿verdad? Ajá. Y entonces, bueno, yo ya completé todas las secciones, hasta ya hice el examen, el final. Uh-huh. Entonces, ya estoy listo pues para inscribirme, pero no sé a qué vínculo voy a mandar todos mis documentos para inscribirme. Fíjate que se los puedes enviar a la persona encargada del curso. Yo tengo el contacto de ella. Si gustas, te lo paso. Bueno, lo puedo enviar al grupo, donde están todos. Por favor, teacher. Y pero si creo que sería al correo de ella, ¿verdad? Fíjate que sí, o se lo puedes mandar al WhatsApp. Me dijo la última vez que le pregunté que se lo podías mandar al WhatsApp. Uh-huh. Ah, pues. Ajá, pero igual. Ah, pues sí. Si me hace el favor de no publicarlo al WhatsApp. Ajá. Sí, ahorita lo voy a hacer en lo que terminan. Porque si no, igual ella siempre me contesta. Gracias, thank you. You're welcome. Igual me avisas y yo me lo envías a mí por cualquier cosa y yo se lo reenvío también para que tenga los dos por cualquier cosa. Okay, teacher, thanks. You're welcome. Bueno, unos 2 minutitos regresamos. Voy a ir a ver los otros grupos, cualquier cosa me avisan. Okay, teacher.
All right, then. See you later, guys. Ya casi regresamos. See you later. Okay. Papel. O al menos así decía mi correo. Yo los mandé el sábado, pero no me respondieron. Igual así como estaban diciendo. Yo les mandé todo al correo de soporte y no me han dicho nada tampoco. No le dicen que mande a... ¿Cómo se llama? Guzmán, al señor Guzmán. No. No es ese el correo que les han dado. No, nos dieron el de soporte. ¿Algo así era? No, a mí, yo directamente se lo envié al señor Guzmán. Allí mismo me dice enviar los documentos al... Y me envían al correo de Guzmán, no sé qué, punto corporativo. Algo así es el correo de él, pero es el señor que... soporte@inglescorporativo.net. Ahí lo envían ustedes. Algo así es. Aquí nos escribe a veces en el grupo un señor que te ha pedido Guzmán. Yo creo que él es el jefe de todos. Hello, teacher. What are you doing? I'm doing fine. Thank you for asking. Yes, don't worry, guys, about the papers. No se preocupen. Yo le voy a preguntar a Miss Elena, porque sí, Mr. Guzmán, sí creo que es mi jefe, pero no les puedo asegurar. Pero él también puede recibir papel. Yes. Yes. It's called email. My email. Me piden que se los envíe al señor Guzmán, al correo directo. Bueno, en realidad todos los módulos. Todo el módulo he enviado. Ah, ok. El correo de él. All right. Pero quizás por el hecho de que desde el inicio, porque a otra compañera del trabajo se lo envía a una muchacha, Elena creo que se llama, creo que es la que acaba de agregar usted. A ella como que se lo envían. No todos se lo envían al mismo, porque hay otro compañero, Oscar, también, creo yo. Sí, ella también puede, ella es, digamos, una de las encargadas también, que aparte de realizar los cursos, también puede, es la que recibe los papeles. Yes. Entonces, regresemos y le voy a explicar esto rapidito a los demás. All right? So let's go. Okay. Okay, okay. 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 Good evening, compadre. Okay, I think everybody's back. Yes, everybody's back. Yeah, ya estamos aquí. Just real quick, guys. Rapidito, así en español. Los papeles de la inscripción se los pueden enviar ya sea a Mr. Guzmán o a Miss Elena. Cualquiera de los dos pueden recibir su ficha de inscripción para poder continuar con el siguiente módulo. De igual manera, si ustedes se fijan en el WhatsApp, les acabo de mandar el contacto de Miss Elena, that she's one of the administrators, que ella es una persona de los administradores, que también puede recibir sus papeles. Les recomendaría de que le manden un mensajito solo para que les confirme que hayan recibido los papeles, ¿verdad? Y se pueden inscribir el siguiente módulo. En mi caso fue Oscar Rodríguez. No sé yo mismo. Yes, es que son como 4 personas. No me puedo las otras 2. Pero sí, yo se los envié a Jason Bautista. Sí, él es uno de los técnicos. Jason Bautista, Luis Bonilla, creo que también. No sé si se lo enviaron a él. Entonces, cualquiera es, son como 6 u 8 personas que pueden recibir las fichas. Pero de igual manera, mándeles un mensajito, solo corroborar que hayan recibido mi ficha, right, para asegurarse de que van a ser inscritos al siguiente módulo. ¿Ok? Yes. Teacher, ¿y eso ahorita lo podemos hacer? Sí, ahorita le pueden hablar. No estoy segura de que le van a responder, pero muy probablemente sí, porque ellos trabajan hasta tarde.
Si no, mañanita tempranito les responderían el mensaje. Porque todavía estamos en el tiempo. Creo, sí. Ok. Yes. Ok. Ah, ustedes mandenles el mensaje y luego mañana, ya sea hoy o mañana tempranito, les responden. Ok. Dicho. All right, then. Thanks. Gracias a ustedes. Thank you very much for coming, guys. I hope you have a good night and I hope to see you tomorrow. Take care. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Thank you. Thanks for the info. You're very welcome. Take care.